apagó. El del lado derecho también. ¿Qué pretenden? ¿Quieren que nos estrellemos? No pretende causar pánico. ¡Sujétense! ¡Vamos en picada! ¡Mira, una isla! Será imposible reparar el avión. Oh, está destruida la radio. ¿Qué? Escuche, no puedo permanecer aquí toda la vida. Pues no podemos hacer gran cosa para evitarlo. Tenemos que esperar a que nos rescaten. ¡Eso es ridículo! No saben dónde buscarlos. Necesitamos la radio. ¡Estamos perdidos! Tarde o temprano nos encontrarán. Mientras tanto, debemos imponer la disciplina. Aquí yo soy el jefe. Ah, es el jefe. Pero si por su culpa nos encontramos aquí, vaya jefe. Él debe estar al mando. El piloto de un avión es como el capitán de un barco. Eso no me importa. Lo único que tenemos que hacer es salir de este islote pronto. Tengo una importante misión que cumplir y si no lo hago, quedaré despedido. Si no entrego esta caja mañana, será demasiado tarde, ¿entienden? Yo viajo por negocios y no puedo permanecer aquí. Tengo que irme o perderé una gran suma de dinero. Y si nosotros no nos vamos, Meteoro no podrá competir por el gran premio. Eso no es todo. Si Meteoro no compite, no será elegible para el campeonato mundial. Y pasarán 3 años antes de que pueda hacerlo. Es un milagro que no estemos heridos. ¡Qué suerte! Vamos, niños, no tienes por qué llorar. Nos hemos salvado. Es que iba a visitar a mamá. Está muy enferma. Pero nada podemos hacer ahora. Tenemos que esperar a que nos rescaten. Tendrán que apresurarse o llegaría demasiado tarde a casa. Este islote es solo un sitio rocoso. Nadie puede vivir aquí. No hay señales de vida. Está desierto. ¡Suelta, suéltame! ¡Ay! ¡Ay, bebé! ¡Chispita! ¡Chispita! ¿Qué pasa, Chispita? Vaya, eso prueba que hubo seres humanos por aquí. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Chispita! ¡Vamos, muchachos, despierta, Chispita! Es que evidente que esta cueva la ha hecho el hombre. Pero está deshabitada. Esto parece ser una especie de laboratorio. Pero es indudable que no ha sido usado en años. Vaya, miren lo que encontré. Esto perteneció a un soldado. Miren. Un mapa. ¿Mapa? ¿Y en qué sitio nos encontramos? Vamos, Chávez. No puedo creerlo. Según este mapa estamos perdidos. La isla no aparece en el mapa. Sospecho que durante la guerra la isla fue un lugar secreto para probar armas nuevas. Y al acabar el conflicto todos se olvidaron de esta isla. Tiene usted razón. Y estas podrían ser bombas. Hay todo un arsenal. Me interesaría mejor encontrar algo de comer. Bueno, ¿y dónde están los del rescate? Ya llevamos muchas horas aquí. No hay nada que comer en esta isla. No podremos resistir mucho tiempo. Estamos en un sitio donde el Mach 5 no nos sirve de mucho. Incluso la radio está descompuesta. No sabría en qué dirección enviar el robot mensajero. Además, las sierras no servirían de nada. Tampoco las ruedas ni el tanque de oxígeno. No, el Mach 5 no podría ayudarnos. Aunque por fortuna el motor está intacto, pero ¿a dónde ir? ¿Eh? Oiga,
¿Qué no son estas las ilustraciones de unos globos de propaganda? Ajá. Eso es lo que llevo en la caja, globos de propaganda. Y hay que entregarlos mañana mismo. Tengo una idea. En ese laboratorio hay tanques de oxígeno. ¿Y qué ganamos? ¿Qué podemos hacer con el hidrógeno? Es un gas. ¡Bujía! ¡Papá! Escuchen con mucho cuidado. Tengo un plan. Podemos colocar el Mach 5 bajo un conjunto de globos llenos de hidrógeno. Luego adaptaremos una hélice al motor del Mach 5. Y si mi teoría es correcta, dispondremos de una especie de dirigible, ¿verdad? De acuerdo con mis cálculos, este dispositivo de Meteoro puede acarrear 3 personas. Digo, si tienen suerte. Pueden viajar a unos 20 kilómetros por hora en caso de no haber vientos contrarios y llegarán a un sitio civilizado en unas 28 horas. Pero el hidrógeno es un gas explosivo. Cualquier descuido puede ser fatal. Y todos morirían. Bueno, de no hacer el intento, todos quedaríamos atrapados aquí sin alimentos ni agua siquiera. Sin duda es peligroso, capitán, pero tenemos que intentarlo. No hay otra alternativa. Necesitaremos suerte. ¿Y por qué no he de ir yo? Recuerden todos que suministré los globos. Es que solo hay lugar para 3. Yo tengo la responsabilidad de mis pasajeros, de manera que la mayoría se quedará en la isla. Yo iré en el dirigible. ¡Escuchen! Puedo convertirme en el hombre más rico del mundo si logro escapar de la isla. De manera que yo seré uno de los pasajeros. ¡Nadie podrá evitarlo! Está bien. Si nadie tiene miedo de intentarlo, tendremos que echarlo a la suerte. Los que ganen podrán ir. Que el azar lo decida. Como pueden ver, hay 3 palillos largos. La idea es que el que saque uno largo podrá viajar. Claro que el que rehúse se quedará. Recuerden el peligro y la posibilidad de jamás llegar a la civilización. Piénselo bien antes de decidirse. ¡Yo seré el primero! Sacó usted un palillo corto. No puede ir. Ah, déjenme probar a mí ahora. ¿Uno largo? ¿Eh? Yo creo que hiciste trampa. Por favor, yo quiero ser el que sigue. Lo siento, eres muy pequeño. Ah. ¿Y usted, señor fabricante? ¡Saqué un corto! ¡No iré! Bujita. No podré ir. Soy muy viejo para viajar allí. Rechazo mi turno y que viaje un joven. ¡Uno largo! ¡Podré ir! Oh, yo perdí. Lo siento, Susana, pero estarás a salvo aquí. Perdí. Yo también. Yo saqué uno largo. ¡Yo voy! ¡Yo voy! Les deseamos mucha suerte. Vamos, niña, ya no llores. La patrulla de rescate puede llegar pronto. Y llegarás a tiempo a tu casa. Susana. ¿Qué? ¿Por qué no tomas mi lugar? Vamos. ¿Me lo cederías? ¿Me dejarías ir? ¿Serías tan generosa? Sí, Susana, te cedo mi puesto. ¡Te doy esto! ¿Quién ofrece toda esa plata para tomar mi lugar en el dirigible? Rehuso la oferta. ¿Y si le añado esto, cambiarías de opinión? Vamos, no compraría ni una casa. Permíteme agregar esta suma. Con esta plata comprarías un palacio. Uh-huh. Ahora podrías comprar hasta 10 palacios. Sigo rehusando. ¿Y si te diera todo el dinero que llevo encima? Uh-huh. Acepto. ¡Oh, el dinero lo es todo! Y ni siquiera sabes si se podrá llegar a salvo. Quizá nosotros podamos ser rescatados. Vengan los firmes o los globos se elevarán sin remedio. Bien, dense prisa. ¿Qué es lo que esperan? Meteoro, te deseamos mucha suerte. Gracias, la necesitaremos. Y mucho cuidado. Lo tendremos, no temas. Ojalá llegues con vida. Gracias, Trixie. ¡Vamos, deprisa! ¡Despeguen! ¡Enviaremos un avión de rescate a llegar a tierra firme! ¡Adiós! ¡No puedes ir más deprisa! El sol nos
nos guiaremos por las estrellas. A la velocidad que vamos, divisaremos tierra firme en la madrugada, si es que no tenemos obstáculos. Confío en que tenga razón y que todo salga como lo has planeado. Quizá podamos lograrlo. Ese sabio nos ayudó mucho, aunque pudo haberse equivocado. Escúchame, Teodoro. No sabes lo que mamá sentirá si llego a tiempo. Quizás se recupere. Y yo podré llegar bien a tiempo para la carrera si los demás son rescatados. Oídos, oye, ¿acaso estamos perdiendo altura? Hemos bajado un poco. ¿Por qué será, Meteoro? ¿Quién está ahí? Nosotros siempre viajamos en la cajuela, ¿verdad? ¡Sujétate, chico! ¡Haz algo, Meteoro, por favor! ¡Ayúdame! ¿Qué haces? ¿Piensas estrellarnos? Por eso perdimos altura. Será mejor arrojarlos al vacío. Lo siento mucho, señor, pero ahora nos tienen que llevar. Estamos muy alto y moriríamos. La única forma de seguir es aligerar el dirigible. Es indispensable. Lo siento, pero tendremos que arrojar todo lo que no sea útil. ¿Qué quieres decir? Que habrá que arrojar todo, excepto comida y agua, ¿entendió? ¡Ey! ¡Espera! ¡No arrojes eso! ¡Es sumamente importante! Lo siento, pero todo tendrá que ser arrojado. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi tesoro se esfuma! ¡Mis barras de oro! ¡Toda mi fortuna! ¡No! ¡Toda mi vida! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Mis barras de oro! ¡Oh! ¡Estoy arruinado! ¡Perdido! Trataré de subirlo y confío en que pronto se calmará, en cuanto sepa que la vida es más importante. ¡Mis preciosas barritas de oro perdidas para siempre! ¡Ya no soy hombre rico! ¡No, no, ya no! Falta una hora para que amanezca. ¡Ah! Comienza a llover. ¡Despierten! ¡Despierten! Mucho me temo que tendremos que luchar contra la tormenta. Accionaré el protector de plástico de la cabina. Primero perdí mi fortuna entera y ahora moriré si se rompe esta cuerda. Tengan calma todos, tengo cuerda de repuesto. La hélice ha dejado de funcionar, Meteoro. Debe haberse agotado el combustible. Entonces no podremos seguir. ¿Qué vamos a hacer? Ya no podrás controlar los globos. ¡Oh, los estrellaremos! No debemos darnos por vencidos así. Si no nos estrellamos, el viento nos llevará a mayor velocidad. Tendré que verlo para creerlo. Miren, qué suerte hemos tenido. La tormenta ha cesado. Sí, pero navegamos al garete sin rumbo fijo. ¿Y qué podremos hacer? Bueno, por ahora descansemos y ahorremos energías. Tengo mucho miedo. No puedo descansar. ¿A dónde vamos? Meteoro. Meteoro, despierta. El señor Bayón se nos escapa. ¡Sí! No pienso seguir como un cometa de niños sin rumbo. Tengo derecho a un globo y al neumático. Yo llegaré a un lugar seguro y ustedes no. ¡No! No podrá salvarte. ¡Eso es lo que tú crees! ¡Adiós y buena suerte! ¡Meteoro, mira! ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡No la veas! ¡Qué felicidad! ¡Es
Este globo debe bajar si dejo escapar un poco de gas. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! Esas aves perforarán los globos. Pues ya verás. ¡Te quieren mi comida! Chispita, ata esa caja al cordel. A la orden. Estoy listo, Meteoro. Suelta la cuerda. Eso buscaban. El gran premio comienza en 10 minutos. Quizá lleguemos a tiempo. ¿Qué es eso? ¡Miren, es un dirigible! ¿Un dirigible? ¿Qué va a pasar? ¡El Mach 5! Atención todo el mundo, el Mach 5 está llegando. Es verdad, el Mach 5 está llegando como un avión. Sí, es verdad. Viene suspendido de varios globos. Podrá aterrizar a tiempo para entrar en la carrera. Aún faltan pocos minutos. ¿Qué sucede? El Mach 5 no va a bajar a la pista. El Mach 5 sigue en el aire. Indudablemente hay alguna razón por la que no bajan. Meteoro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no aterrizamos en la pista de carreras? ¿Por qué seguimos en el aire? Miren, miren ese valle. ¿Ven esa casita al fondo? Es la casa de Susana. Su mamá está enferma. ¿Qué? Oh, Meteoro, mil gracias. Llegaré a tiempo con mamá. La encontrarán mejorada. Ya no importa que no pueda competir en la carrera. Habrá otra la semana entrante. Por ahora debo pedir a las autoridades que salgan a rescate de nuestros compañeros. Es indispensable que salgan en su busca. Dejaremos que Chito baje en el paracaídas con un mensaje para que los encuentren. Chito, de ti depende que las autoridades salgan a rescatarlos. ¿Entendiste? Ponte el paracaídas. ¿Estás listo? Abajo veo un buen lugar para que desciendas. ¡Salta! ¡Que tengas buena suerte, Chito! Agárrense bien, hay que evitar esa montaña antes de bajar. ¡Cuidado, nos estrellaremos con el pico! Nos vamos a salvar, ¿verdad, Meteora? Por fortuna, Chiquita. No dejen de ver el próximo emocionante episodio de Aventuras de Meteoro.